El impacto del castor se produce principalmente por la, en el fondo, por las características que tiene esta especie. Los castores, al igual que nosotros los seres humanos, ¿ya? Son llamados ingenieros ecosistémicos. ¿Qué significa eso? Que para poder habitar en el fondo, un ambiente, tienen que modificarlo para poder adaptarlo a las condiciones que ellos necesitan para poder sobrevivir. Estos bosques de acá de la Patagonia son grandes sumideros o almacenan una gran cantidad de carbono, al mismo tiempo que las turberas almacenan una gran cantidad de otros gases, digamos, otros gases de efecto invernadero como el metano, ¿ya? En el caso de los árboles es carbono, y una vez que el castor impacta esos bosques, ese carbono que ha sido capturado por cientos de años, queda finalmente se libera a la atmósfera.